pecado. En otras palabras, que su sangre se metió a nuestras venas. Por eso es que, como dice Jeremías, cuando quiero renunciar, hay algo dentro de mí que me dice: no puedes, porque ahora no eres creación, ahora eres hijo. Y el hijo busca al padre, el hijo está con el padre, el hijo carga el ADN del padre. Por eso la gente puede decir lo que sea, pero yo no soy lo que la sociedad dice que yo soy. Yo no soy lo que el gobierno dice que yo soy. Yo soy lo que dice mi ADN. Mi ADN dice que soy bendecido. Mi ADN dice que soy victorioso.